tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. El día de hoy le tenemos un programa más que especial. Es un programa que teníamos desde hace mucho tiempo ganas de llevar hasta su hogar. El día de hoy están con nosotros Víctor Zurita, Alicia Gallegos y Víctor Mujica, que nos estarán hablando sobre un tema bien interesante, las condiciones laborales de las personas con discapacidad. Llevando la entrevista, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Por favor, maestro, continúe con la entrevista. Muchas gracias. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Universo Laboral, que es un espacio que nos concede el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y auspiciado por Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, que tengo el alto honor de presidir. El día de hoy, pues, tenemos un programa que sale fuera de lo común porque se denomina Condiciones Laborales de las Personas con Discapacidad. Tenemos grandes invitados que, pues, estaremos charlando sobre este gran tema que, pues, obviamente impacta a la sociedad en general. Está con nosotros Víctor Hugo Zurita Ortiz, que pertenece a una familia de personas oyentes, siendo el único sordo, condición en la cual nació. A muy temprana edad adquirió la habilidad de la lengua de señas, lo que lo convirtió en una de sus pasiones. Al ingresar a la educación media superior en una preparatoria regular y privada, formó y capacitó a sus compañeros. Ha sido invitado por diversas instituciones gubernamentales, asociaciones y universidades, como el IMCED, la UDEM, la Universidad Michoacana, la Normal Urbana, entre otras, para compartir su experiencia de vida y al mismo tiempo difundir los derechos de las personas con discapacidad y la relevancia del respeto a estos. Ha colaborado en movimientos nacionales e internacionales en la lucha del respeto a la diversidad. En el año 2019 compartió presidium con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fungiendo como representante estatal de las personas con discapacidad. Participó en el Parlamento Juvenil Consultivo 2019, donde fue seleccionado y presentó una iniciativa de ley en pro de las personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente forma parte de un importante proyecto que consta en la realización de una aplicación para la enseñanza de la lengua de señas mexicanas. Es el primer diputado sordo a nivel nacional. Bienvenido, Víctor. Asimismo, se encuentra con nosotros Alicia Montserrat García Gallegos, quien es licenciada en Educación Especial, estudiante de Derecho e intérprete de lengua de señas mexicana con más de 7 años de experiencia. Integrante de la Asociación Michoacana de Intérpretes de Lengua de Señas y colaboradora del Movimiento Nacional Fuerza Sorda. Ha trabajado en distintas dependencias del gobierno del estado como intérprete oficial del Congreso del Estado de Michoacán. Actualmente es intérprete particular de nuestro invitado, el diputado Víctor Hugo Zurita. Desde hace varios años se viene desenvolviendo en la lucha social de respeto a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Bienvenida, Alicia. Y así también se encuentra con nosotros Víctor Manuel Mujica Vega, quien es también nacido y crecido en una comunidad de sordos, ya que sus padres son sordos, en donde su lengua materna es la lengua de señas mexicana. Licenciado en Educación Especial, con especialidad en el área de auditiva y del lenguaje, egresado del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, e intérprete de lengua de señas mexicana al español y viceversa. Cuenta con certificación nacional emitida por el CONOCER, dentro de las competencias laborales 85, el CONOCER, CONADIS y la SEP. Instructor certificado, perito intérprete de lenguas de señas, adscrito al Poder Judicial del Estado de Michoacán, y pertenece a distintas asociaciones como la Asociación Michoacana para Sordos, IEP, Asociación Deportiva para Sordos en el Estado de Michoacán, y miembro fundador de la Asociación Michoacana de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana como vicepresidente y forma parte de la Federación Mexicana de Sordos como intérprete de Lengua de Señas. Bienvenido, Víctor Mujica, que el día de hoy nos acompaña. Entonces, el día de hoy tenemos este gran programa atendiendo a que, pues, las personas con discapacidad forman parte de los grupos vulnerables y con un mayor obstáculo en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. En el mercado laboral, las personas con discapacidad se enfrentan a diferentes formas de discriminación, tanto en su acceso, permanencia y desarrollo.
En México, según cifras del Censo de Población y Vivienda, nos dice que hay 7 millones de personas con discapacidad, donde menos del 25% tienen un contrato laboral y prestaciones médicas. Toda persona tiene el derecho a trabajar para vivir con dignidad, generar recursos para su bienestar, su hogar, alimentación y recreación para el trabajador y su familia. El derecho a elegir un trabajo, no ser obligado a realizar un trabajo con seguridad social, a no ser despedido injustamente, tener una integridad física y mental y ser aceptado por sus compañeros de trabajo. Entonces, nos enfrentamos ante una situación adversa que, bueno, pues aquí el diputado Víctor Hugo Zurita pues nos va a compartir esas experiencias y para eso pues le damos el uso de la voz. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Luis Fernando, y al equipo por la invitación y por estar aquí en este conversatorio, en esta plática que tenemos. Muy bien, Víctor. ¿Cómo percibes tú este campo de trabajo en este momento, sobre todo para la comunidad sorda, que pues de hecho es una pues cierta dificultad para comunicarnos, para poder desempeñar algún empleo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido, Víctor? Realmente el tema laboral es fundamental para el ser humano. Incluso comentarte que la ley de inclusión para personas con discapacidad aquí en el estado mandata que el 3% debe de estar integrada en la plantilla laboral, pero desgraciadamente todavía no lo hay. Estamos trabajando en eso. Entonces, creo que hace falta conocer más la cultura de las personas con discapacidad, porque desgraciadamente nos ven como el pobrecito, como el que, ay, toma, te regalo, y no debe de ser así. Y desgraciadamente las personas con discapacidad que ya se encuentran en el ámbito laboral, en poco tiempo los despiden. Por ejemplo, citándote, las personas sordas es muy difícil por el tema de la comunicación. Entonces, creo que se están haciendo acciones y también se están brindando mucha información y un anuncio también muy importante es que una empresa va a contratar a 100 personas con discapacidad. Es un gran logro que se ha hecho, todo el trabajo que se ha venido realizando, y creo que es un derecho que tienen las personas con discapacidad. Primeramente, respetar las leyes que ya existen, como lo menciona, que el 3% debe de estar sumergido en el ámbito laboral. Creo que es una gran responsabilidad que todos tenemos. Y pues bueno, comentarte también que dentro de mi equipo yo consideré a personas con discapacidad. Eso a mí me motiva y me llena porque son personas con discapacidad y son jóvenes. He observado que pueden hacer las cosas al igual que una persona regular. Entonces, sí creo que poco a poco los municipios, el Estado también debe de implementar estas acciones. Pues qué interesante tu reflexión, Víctor, porque bueno, pues de ahí se desprenden varias cosas, ¿no? Primero, esta gran iniciativa de que, bueno, pues atendiendo a este 3% que por ley debe de ser inclusivo con todo tipo de personas, pero más en estos grupos vulnerables. ¿Pero tú crees que en este momento sí se dé cumplimiento efectivo a este 3%? Porque bueno, pues también habrá que atender que, por ejemplo, aquí en Morelia, o en el estado de Michoacán, pues también nuestro universo de personas en este campo, pues también a lo mejor podrá resultar no proporcional al tipo de población que tenemos en el estado, ¿no? Y entonces, pues no sé qué tan factible es que la realidad sí se pueda aportar ese 3% en los campos de trabajo para las personas en esta condición.
se está trabajando en ese sentido, en el que exista ese cumplimiento del 3%. Y creo que pues, de la mano de los gobiernos municipales y el Estado, se está trabajando bien, se está trabajando en primero hacer un diagnóstico, ver qué es lo que hace falta. Por ejemplo, hay personas con discapacidad motriz y que en algunos espacios públicos no existe la accesibilidad. Entonces, es un tema muy amplio y muy extenso en donde no nada más es integrar en la plantilla laboral a las personas con discapacidad, sino también la accesibilidad se tiene que contemplar. Y creo que poco a poco vamos a ir avanzando en ese sentido. Pues excelente, Víctor. Pues vamos a continuar con esta formidable entrevista al regreso de la pausa, donde pues vamos a seguir charlando con Víctor. Así es, maestro Luis Fernando, gracias por estar con nosotros. No tardamos nada, por favor, no se mueva de donde está. Sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Tanto el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Y les esperamos en el próximo programa desde el Teatro José María Moreno. Vuelve de la guerra. Fentanilo. Por seguir con nosotros en Universo Laboral con el tema de hoy tan especial, tan relevante, sobre todo para nuestra sociedad, las condiciones laborales de las personas con discapacidad. Nuestro invitado de hoy, Víctor Zurita, diputado, estudiante de Derecho, que además ha sido un luchador de los derechos de las personas de discapacidad, con discapacidad, perdón, pero sobre todo de las personas sordas. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Bueno, pues parte de lo que aspira la Ley Federal del Trabajo, pues es que también se pueda proporcionar y asegurar sobre todo a personas con discapacidad para que puedan potenciar sus capacidades físicas y mentales, que tengan un buen desarrollo a través de su fuerza de trabajo. ¿Cuál sería un empleo ideal, Víctor, que pudieras decirnos? A mí me gustaría desempeñarme en esta actividad. Digo, la condición de diputado pues también te crea bastante oportunidad de desarrollo, ¿no? Pero en un trabajo normal, ¿cuál pudiera ser el ideal que pudieran tu comunidad, la comunidad de esta condición, que pudiera ser la ideal para que también el empresario que nos escucha pues también se le pueda generar alguna idea de dónde pudiera ser unos espacios adecuados para esta condición?
Bueno, también comentarte que es checar el perfil de la persona con discapacidad, y en base a su perfil ellos pueden desarrollar la competencia laboral que ellos tengan. Por ejemplo, hay personas con discapacidad que terminan una licenciatura y ellos perfectamente pueden ejercer su licenciatura, ¿sí? Entonces, creo que aparte de que ya concluyeron su universidad, pues es un derecho el tener un espacio laboral. Pero nada más checar su perfil, y en base al perfil ellos pueden ingresar a cualquier espacio. Excelente, excelente. Pues hay muchas actividades en las cuales podemos insertarnos dentro del campo de trabajo. Y creo que ahí es donde tendríamos que, sobre todo, dar esa oportunidad como empleadores, el garantizar el empleo decente, que es el que principalmente impulsa la OIT, que es un organismo internacional de la ONU en materia de trabajo. Entonces, la cuestión de la discriminación es la que tendremos que ir buscando cómo vamos a erradicarla dentro de las fuentes de empleo. Los actos discriminatorios, sobre todo en esta condición, pues nos laceran la misma condición de las propias personas, y es lo que tendríamos que ir buscando la manera de cómo erradicarlo. ¿Cómo te has enfrentado, Víctor, en esta condición de discriminación? Sí, hay, por ejemplo, en mi caso, es la falta de comunicación, quién me haga la voz, la información accesible, las personas con discapacidad motriz, también la accesibilidad, por ejemplo, discapacidad visual, los materiales que no están incluidos para las personas. Pues la gran mayoría piensa que generaliza las acciones o incluso la arquitectura. Hace falta mucha conciencia sobre la cultura de la discapacidad. Todavía existen muchas barreras, pero creo que debemos de trabajar y de ser partícipes la sociedad, los gobiernos y en general todos. Creo que debemos de trabajar con lo que ya está en la ley. No, pues dejarla ahí olvidada. Excelente, pues mira, yo creo que sí tenemos que hacer mucha labor de sensibilización desde cualquier trinchera. En la condición en que asesoramos luego también a nuestros clientes, pues también nos hemos enfrentado a que no tenemos esa manera de cómo atender a una persona que tiene esta discapacidad motriz o auditiva. Y eso es lo que nos dificulta esa comunicación. ¿Tienen ustedes alguna asociación? Entiendo que están participando en varias, pero por ejemplo aquí en el estado de Michoacán, ¿dónde podemos recurrir luego para poder obtener alguna capacitación en el manejo de este lenguaje de señas? Realmente para la información referente a las personas con discapacidad, hay asociaciones que trabajan con ciertas discapacidades. Ahí puede ser la información, y en el caso de la lengua de señas, con la Asociación Michoacana de Intérpretes en Lengua de Señas, y eso habla muy bien de incluso de los negocios, del sector público y privado, el que se genere en esos espacios esa información, y también que la ciudadanía conozca. Hay asociaciones que ya vienen trabajando de mucho tiempo y luchando porque se han observado pues muchas barreras que se han tenido dentro de la función pública. ¿Y crees conveniente que este manejo de lengua de señas sea una materia especial que también podamos estudiar desde la secundaria
o bachillerato, para tener esa, digamos, esa posibilidad de también ser inclusivos, porque luego es a lo que nos enfrentamos como, como sociedad, pues que luego tenemos ese gran defecto que, pues, es que como yo no le entiendo, pues simplemente mejor no le hablo. Pero también entiendo que ustedes tienen la posibilidad de leer los labios, de también buscar otra alternativa que no solamente es por la vía de las señas. Entonces, si nos preparamos como sociedad desde temprana edad también, pues para poder tener esa posibilidad de comunicación, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a enfrentar o cuándo vamos a conocer un gran amigo, como es la condición tuya, que bueno, pues nos vamos conociendo, pero esperemos que continuamente nos podamos seguir comunicando a través de diversas plataformas o diversos eventos. Entonces, sí me gustaría que nos compartieras esta visión de qué hacer como sociedad para que también podamos facilitar esta comunicación con este grupo vulnerable, y si nos los pudieras compartir al regresando de la pausa, de favor. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es. Regresando de la pausa, escucharemos de Víctor Zurita cuáles son estas condiciones que deberían de darse en nuestro país para podernos comunicar y además ser realmente inclusivos. Antes de irnos a la pausa, le recuerdo nuestras redes sociales: Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Universo Laboral TV y Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, todas ellas en Facebook. No tardamos nada, quédese en donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un programa especial, un programa de lujo, fuera de lo común, como lo dijo nuestro presidente. Está con nosotros Víctor Zurita, diputado local del estado de Michoacán, estudiante de Derecho y además representante de toda esta comunidad con discapacidad. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Víctor Zurita. Adelante con la mesa, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, Carla. Y bien, Víctor, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para ser inclusivos con este grupo que es vulnerable? Ok, bueno, primeramente comentarte, desde el Congreso vamos a plantear que
se utilice como una materia optativa la lengua de señas, porque la lengua de señas es un patrimonio cultural de nuestro país, ¿sí? Porque desgraciadamente comentarte que cerca del 97% de la población sorda, sus padres son oyentes, no tienen esa comunicación. Cuando nace una persona sorda, no saben comunicarse, no saben a dónde acudir. Y en el tema de algunas personas sordas, saben leer los labios, pero desgraciadamente es costoso. La gran mayoría no tiene para pagar. Entonces, hay personas sordas que acuden a las comunidades de sordos para que aprendan la lengua de señas. Entonces, también comentarte que es muy importante saber sobre la cultura de las personas con discapacidad, porque desgraciadamente uno ahorita está bien, pero el día de mañana no sabemos algún accidente, algún medicamento mal administrado, entonces ahí se vienen las complicaciones. Entonces es mejor tener desde antes, desde temprana edad, brindarles esa información a los niños también. Sin duda creo que esto tiene que ser una situación que debemos de prepararnos como sociedad, te decía, prepararnos precisamente para poder evitar esa situación que pueda caer en actos de discriminación. Digo, creo que todos tenemos que ser empáticos con esta condición en que ustedes, pues a veces por su nacimiento que ya lo trae, pero también se puede contraer en el espacio, y todos estamos expuestos a tener ese accidente o ese mal medicamento suministrado. Entonces, realmente es una situación que vemos que pues realmente es un tema importante esta cuestión de la discriminación por la condición en que se encuentran, pero que también tenemos que luchar por evitarla, a como dé lugar, porque esto es una situación que debemos de ser empáticos como sociedad, te decía. Entonces, hay una situación, desde noviembre de 1999, Bangladesh propuso ante la ONU, en memoria de un grupo de estudiantes que en 1952 se manifestaron para defender que la lengua bangla fuera reconocida como idioma oficial de ese país, precisamente para visibilizar a las lenguas indígenas como un elemento indispensable y como parte del patrimonio cultural. Entonces, desde el año 2000, cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Cómo lo celebran? ¿Cómo lo celebras, Víctor, en esta condición, en este momento que acaba de suceder? Sí, claro, es un día muy, muy importante porque es un derecho el adquirir la lengua de señas, en este caso que es mi lengua materna a nivel nacional, es la lengua de señas mexicana. Aquí a nivel nacional existen diferentes lenguas indígenas, entonces la lengua de señas mexicana está reconocida desde el 2005 a nivel nacional en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde se reconoce el derecho a un idioma, a una lengua, y en este caso es la lengua de señas. Entonces, nosotros como comunidad de sordos trabajamos en eso, en la difusión. Aquí comentarte que está la lengua de señas mexicana y la lengua de señas, hay tres lenguas aquí, en Oaxaca, que es una comunidad indígena, y la lengua de señas maya también, que está estudiada por lingüistas, y entonces eso es lo que nosotros estamos implementando y trabajando y dándole difusión.
sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces, es muy, muy importante porque es un derecho que nosotros tenemos para podernos comunicar de una manera efectiva y nos podemos comunicar con toda la sociedad en general. Oye, pues muy bien, realmente es una labor de empoderamiento también de ustedes mismos. Creo que esa es una de las actividades que pues realmente tenemos que ir difundiendo con la finalidad precisamente de evitar esta discriminación. Creo que la situación de discriminar a personas en esta condición pues realmente es muy penosa, es una situación que también no es para tenerle lástima, como bien lo comentas, sino que también tenemos que contribuir como sociedad para empoderar a toda persona que no se sienta discriminada, que se sienta incluida, que logremos apapacharlos también como seres humanos. Digo, la humanidad ahorita con la pandemia pues nos obliga también a ser más solidarios, nos obliga a valorar más a nuestros seres queridos y por supuesto pues tenemos esa gran oportunidad. Entonces están realizando algunos eventos en relación con la celebración de este 21 de febrero. Sí, claro. Se están haciendo algunas entrevistas y dándole esa difusión desde el movimiento Fuerza Sorda, un movimiento que nació desde la lucha social a través de varias personas sordas para trabajar en la inclusión y en la igualdad, y en la cero discriminación. Entonces, y el respeto a los derechos humanos. Entonces, hemos estado trabajando con varias personas sordas, jóvenes, en darle esa difusión desde el movimiento Fuerza Sorda sobre la importancia de la lengua materna. No, pues bien, tendremos que seguir entonces en esa difusión. Y bueno, pues qué interesante también lo que comentas en relación con que hay distintas orígenes o distintas vertientes en el ámbito de las señas, tanto la cuestión de la oaxaqueña, la maya, que Michoacán pues también esté trabajando en ese sentido. Entonces, pues también vamos a seguir charlando sobre este interesante tema y al regreso de la pausa, porque bueno, que a mí ya la producción me está apresurando. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, ya sabe que los tiempos de televisión son cortos. Felicidades, qué gran trabajo están haciendo, Víctor, y esperamos que al regresar de la pausa nos sigan platicando sobre este gran trabajo que hacen con Fuerza Sorda y también desde el Congreso del Estado. No tardamos nada, quédese donde está. Quiera que vayas, este medio de comunicación público te acompaña. Ingresa a www.sistemamichoacano.tv/televisión y ahí encontrarás una ventana a la cultura, música, deportes y noticias. Todo desde tu computadora, teléfono inteligente y tableta. La televisión pública de Michoacán más cerca de ti. Es la hora de la verdad. Thank you.
Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Como ya se lo dijimos a lo largo de este programa, el día de hoy tenemos un programa diferente, un programa especial. Está con nosotros Víctor Zurita, diputado local, que además es estudiante de Derecho, representa a la Asociación Fuerza Sorda y es un incansable luchador de los derechos de las personas con discapacidad. Llevando a la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bien, Víctor, pues entonces, dentro de tu labor que estás realizando actualmente dentro del Congreso local, en tu condición de diputado local, que es una gran oportunidad también de servir a la población y sobre todo en estos temas de inclusión y diversidad, ¿a qué te has enfrentado en esta legislatura? ¿Has sido aceptado por parte de tus compañeros? ¿Cómo ha sido el trabajo legislativo que has realizado en este tiempo que, bueno, pues es corto lo que se lleva, pero que de alguna manera pues nos puedas compartir tus experiencias que has tenido tanto en el ámbito legislativo, lo que tú has estado trabajando en estos temas, y sobre todo cómo ha sido tu condición alrededor de tus compañeros, tus pares, tus congresistas? Comentarles que, bueno, he seguido en la lucha y comentarles que desde el Congreso subí un punto de acuerdo para que en el artículo 4 constitucional no nada más se brinden las becas a las personas con discapacidad, sino que se le agregue un 14 párrafo para que desde la Constitución ya se obligue para que realmente se contemplen a todas las personas con discapacidad en todos los ámbitos y la participación, que exista una calidad también educativa, laboral, oportunidades, que existan esa participación hacia las personas con discapacidad en todos los ámbitos: social, deportivo, político, educativo, de salud, etcétera. Sí, entonces el que también nos involucren a nosotros, las personas con algún tipo de discapacidad. Eso es una gran noticia, ya que aquí ya se aprobó el punto de acuerdo y posteriormente ya se pasó al Congreso de la Unión y estamos en espera de que se suba a tribuna y se discuta, para que realmente exista una inclusión real, que no exista una inclusión de discurso, sino que cambiemos ese paradigma de la inclusión, de la cultura de las personas con algún tipo de discapacidad, y que realmente se defiendan los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, porque creo que nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir en este proyecto para seguir avanzando en esta transformación nacional. Creo que es una gran noticia. Oh, pues formidable. Pues dentro de este ámbito legislativo, creo que también va a ser muy importante el incluir a los gobiernos municipales. ¿Han encontrado respuesta por parte de los 113 municipios en Michoacán? Sí, eso es sumamente importante, que en los tres niveles de gobierno y aquí en los 113 municipios, porque desgraciadamente en los municipios hay muchas personas con discapacidad y las familias las relegan, incluso hasta las violentan, los discriminan, no los dejan salir a las calles, las familias creen que es un pecado de Dios y se empiezan a hacer tabúes que no existen. Entonces, creo que si cada uno de nosotros desde nuestro espacio podemos trabajar, creo que vamos a ir transformando esta situación. Entonces, creo que enfocarnos en los grupos en situación de vulnerabilidad. Comentarte que las personas sordas somos los más
aislados por la falta de comunicación. No existe una falta de, no existe una comunicación asertiva hacia con la sociedad, porque cuando vamos, por ejemplo, a pedir este trabajo en el deporte, en la salud, en lo jurídico, lo que nos limita es la comunicación. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco, estamos sembrando esta semillita y creo que va a generar muchos frutos para toda la sociedad, no nada más para las personas con discapacidad, sino para sus familias. Entonces, creo que vamos a empezar a trabajar, impulsar, a difundir, a cambiar ese chip que tiene la sociedad. Sí, sin duda la cuestión de la sensibilidad es una labor de importancia y de prioridad. Yo creo que ahí sí tendremos que ir buscando esa posibilidad con la finalidad, pues, de que también pueda tener esta reforma que estás planteando, pueda tener un éxito importante. Creo que de suyo, pues, ya merece una especial atención para su posibilidad de que se llegue a dar esa reforma en la Constitución local. Pero además, bueno, hay una situación de gran importancia también, que lo es el cómo lograr también que el propio sordo pues salga también de ese aislamiento, que deje de sentirse rechazado, sino que también darles esa confianza. ¿Qué tendríamos que hacer también como sociedad para darle esa confianza al sordo, que tiene esa limitación de comunicación, pero que también nosotros queremos acercarnos con él? ¿Qué es lo que tú sugerirías que pudiéramos hacer con la finalidad de generar esa confianza en la comunicación? Digo, de alguna manera, pues, el hecho de ya comenzar a manejar algunas señas, pues, nos va abriendo esa posibilidad. Pero, ¿qué más tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que pudieras sugerirnos para que también nuestro auditorio escuche de qué manera podemos generar ese ámbito de confianza e ir rompiendo con todos estos tabúes de los que también nos hablas? Entonces, nos gustaría que esto nos lo compartieras regresando de la pausa, si fuera posible. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es. Al regresar de la pausa, escucharemos de Víctor estos comentarios. No tardamos nada. Por favor, quédese donde está.
que sigue con nosotros en Universo Laboral. Sin embargo, hemos llegado a nuestro bloque de conclusiones. Estamos por terminar nuestro programa de hoy, que nos ha dado mucha información sobre qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad para también ser sensibles e involucrarnos más en este mundo de la discapacidad. Adelante con la mesa, por favor, maestro Luis Fernando. Gracias. Y bien, Víctor, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos sugieres? Que nuestro auditorio escuche esas recomendaciones que nos puedes hacer. Bueno, una de las recomendaciones sería el que se trabaje la difusión de la comunidad de sordos sobre la importancia de la comunicación y también sobre la responsabilidad que tienen los familiares de que tienen hijos sordos, ¿sí? Entonces, el empezar a generar acciones de la no discriminación en base a información que ya se tiene, que ya está a la mano, incluso también el preguntar cómo te puedo ayudar a las personas con discapacidad, cómo le puedo hacer, ¿sí? Porque muchas veces en lugar de ayudar, entorpecen. Entonces creo que sí es de suma importancia el generar esa conciencia con la ciudadanía, porque incluso las personas en el primer cuadro de la ciudad, hay personas que cuando se pone el semáforo en rojo, se frenan hasta adelante y sabemos que ahí están las rampas para que puedan pasar la ciudadanía, ¿sí? Entonces yo creo que esos pequeños pasos realizarían mucho cambio. Creo que se debe de trabajar con la cultura también, el que sepan a quién acudir en caso de requerir algún intérprete de lengua de señas, ¿sí? Porque es de suma importancia. Y entonces, de igual forma, también los presidentes municipales, el gobierno, saber con quién dirigirse. No, pues excelente, Víctor. Seguramente esa recomendación en nuestro auditorio está tomando nota de ello. Y bueno, papel importante tiene el intérprete de señas, que bueno, pues, Alice, ¿Cómo es tu experiencia que has vivido en el trayecto con Víctor? Nos gustaría que nos dieras un breve comentario. Es algo que realmente siento que tiene un objetivo claro. El participar al lado de Víctor, tanto de Zurita como mi compañero, el intérprete, realmente es una labor que disfruto y que pues llevamos muy claras cuáles son las barreras que queremos derribar, cuál es lo que queremos erradicar y pues también dentro del equipo que ahorita tenemos, pues también hay personas con diferente tipo de discapacidad de las cuales pues aprendo muchísimo y como intérprete pues todo esto me nutre y me llena muchísimo el poder pues aportar esto a la comunidad, porque en realidad la figura de Víctor Zurita, pues es una figura que han impulsado todas las personas con discapacidad, las personas sordas, y pues nosotros somos los que estamos aquí. El estarlo acompañando, pues para mí es un orgullo, un honor, y pues el participar también, el ir enseñando un poquito. Esto pues nos da la oportunidad de sensibilizar directamente a las autoridades con las cuales pues tenemos nosotros relación y el poder pues enseñar qué es la discapacidad para que pues se hagan los trabajos de la mejor manera. No, sin duda una gran labor. Víctor Mújica, ¿cuál ha sido tu experiencia también? Desde pequeño, ya que yo desde pequeño acompañaba y realizaba la función de intérprete de forma empírica, desde muy pequeño hacia mis padres, pero posteriormente fui observando la necesidad que tiene la comunidad de sordos y a raíz de ahí es que
emprendí esta lucha con la defensa de la comunidad de sordos, de también de incluir intérpretes de lengua de señas, porque al final del día somos uno mismo, la comunidad de sordos y los intérpretes de lengua de señas. Desde ahí, pues, emprendí esta lucha y afortunadamente se han abierto los espacios para los intérpretes de lengua de señas y también reconocer la función del intérprete de lengua de señas, el reconocer que es una figura profesional porque nos preparamos y nos formamos para desempeñar esta labor. No, sin duda es una gran labor que ustedes realizan, que pues también requiere su grado de sensibilización y preparación además, y por tanto pues también felicitar la labor que realizan. Y bueno, Víctor, pues ya para concluir, ¿qué mensaje le darías a nuestro auditorio en esta condición en que te encuentras, siendo un gran legislador, un gran estudiante de derecho? Pues, seguramente eres un gran hijo, por supuesto, has de ser una gran pareja también con tus parejas sentimentales, etcétera. ¿Qué le diría qué mensaje le darías a nuestro auditorio, Víctor? Bueno, primeramente a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. También a la ciudadanía que nos ve por las redes sociales. Y bueno, lo último que yo les diría es que a las personas, a los familiares que quizás tienen un hijo, un primo, un hermano con alguna discapacidad, que lo motiven, que lo impulsen, porque realmente trabajando y alcanzando sus sueños lo pueden lograr. Sí, yo creo que aquí estoy yo, es un claro ejemplo, porque yo soñaba llegar a este espacio. Y entonces yo creo que si todos tenemos objetivos, los podemos lograr, los podemos alcanzar. Este espacio pues no es mío, este espacio es de toda la ciudadanía, de todos los grupos en situación de vulnerabilidad que los estoy representando desde el Congreso del Estado de Michoacán. Y este trabajo no va a concluir en 3 años, sino que va a concluir hasta que yo ya no esté aquí en este mundo. Yo voy a seguir trabajando y luchando por los grupos en situación de vulnerabilidad. Y pues bueno, para finalizar, agradezco también a mis intérpretes de lengua de señas, a Víctor Mujica y a Alicia García, porque desde antes de estar en este espacio, siempre me han impulsado y siempre me han ayudado a luchar y a alcanzar este objetivo y este sueño por querer plantar esta semillita y seguir trabajando por los grupos en situación de vulnerabilidad. El trabajar de una forma real es un gran compromiso y una gran responsabilidad porque quiero transformar y cambiar nuestro estado. Les agradezco a cada uno de ustedes por la invitación y espero que esta no sea la primera ni la última entrevista. Yo con mucho gusto voy a seguir participando aquí cuando ustedes me abran el espacio. Muchas gracias. No, sin duda que esta es la primera de varias, Víctor. Cuenta con ello porque realmente tenemos que hacer esa labor de sensibilización y seguramente vas a lograr esto que acabas de comentar. Los sueños siempre tenemos que verlos como algo que se puede realizar. Entonces, pues agradecer a tus intérpretes, a Alicia, Víctor Mujica, esta gran entrevista que hemos tenido el día de hoy. Y sobre todo, pues agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión que nos concede este gran espacio. Me despido con una frase de Neil Marcus que dice: la discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Agradezco el favor de su atención y espero saludarlos en una siguiente emisión más de Universo Laboral. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Gracias a nuestros invitados del día de hoy que han hecho de este programa tan especial.
Gracias también a usted que nos acompaña cada semana a través de las emisiones de Universo Laboral. Antes de despedirnos, quiero agradecer de manera particular a Víctor y Alicia, compañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quiero reconocerlos desde este programa, desde este espacio, porque no es nada fácil lo que están haciendo. Y se merece todo mi reconocimiento. Gracias, gracias por dejarme ser parte de sus vidas. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima emisión de Universo Laboral.